Bueno, chicos, ya estamos por aquí de vuelta. Volvemos de nuevo con Pokémon Blanco Ultra Loque, chicos. Esta serie va a sacar lo peor de mí, ¿eh? Va a sacar lo peor de mí. Ayer volvió a morir otro Pokémon. Murió, Octavio por otro crítico. Que sí que es cierto que lo he leído en los comentarios, que Tajo Cruzado tiene alta probabilidad de crítico. Es uno de esos ataques que tienen probabilidad de crítico. Pero, hostia, tío, de verdad, es que venimos de fallar nosotros el golpe. Es que el problema es que venimos de fallar nosotros el golpe. Espérate un momento, ¿se está grabando esto? Sí, vale. Venimos de fallar nosotros un golpe, tío. Es que de verdad, es que siempre nos pasa algo raro. En fin, muchas gracias a todos. En especial a Rosa González, a Sito, a Guille, a Alex Pea, a Iván Paredes, a Neosolrak, a Foli, a Isaac the Joker, a Leandro Taborda, a Lufia, a Ramonchu, a David Orozco y creo que no me dejo a nadie más. Muchas gracias a todos, pero sobre todo gracias también a los 17.000. Más de 17.000 somos ya. Ayer o esta mañana me he levantado yo y he dicho, voy a mirar cómo fueron los vídeos de ayer, porque es lo primero que hago todos los días. Por la mañana me levanto y digo, voy a mirar cómo han ido los vídeos, cómo está el rendimiento, cómo van las cositas. Y efectivamente, más de 17.000. Ayer volvimos a superar otra barrera más. ¿Llegaremos a los 20.000? Antes de final de año lo dudo, porque ya estamos cerquita de... Estamos acabando noviembre. Complicado. Pero, hostia, molaría muchísimo, tío. Llegar a 20.000 suscriptores me parecería una absoluta burrada. En cuanto a comentarios, vamos a ver, porque hay que repasar algunos. Por ejemplo, Iván Paredes, al Ludicolo, le podrías poner las gafas, ya que tiene todos los ataques especiales. Y lo de la habilidad que tiene, la tormenta de arena... Tóxico no recibe daño. Esa habilidad lo tiene Alakazam, Clefable, seguramente alguno más. ¿Tiene lo de Tormenta Arena? ¿Ludicolo? No me di cuenta yo de eso, o lo dije ayer. No, tiene Muro Mágico. Ah, vale, ya lo he entendido. Vale, perdón, me rayo. Vale, que había leído yo mal el comentario. Vale, lo he entendido yo mal. Vale, perfecto. Entonces, habilidad, bien, está bien, me gusta. Vamos a ver, porque hay un comentario muy importante que quiero comentar. Pero antes quiero ver un poquito, a ver si hay algo que me había dejado. Por cierto, Leandro Taborda explicándome lo de la concha de mi prima la Lora. A ver, sé que está mal dicho, me lo ha explicado, muchas gracias por explicármelo. Pero, lo digo porque... De hace muchos años, ¿vale? De muy joven. Yo empecé a ver junto con unos amigos cosas así, ¿vale? De la concha de la lora, tal, no sé cuántos. Y todo eso. Que creo que, si no me equivoco, era una película de humor negro estadounidense. Pero no me acuerdo de dónde salía, no me acuerdo. Y entonces al final llegó un punto que empezamos a desvariarlo y a desgranarlo de tal manera que era la concha de mi prima, la lora, de la tía, del perro, de no sé qué. Entonces se me ha quedado a mí. Lo de la concha de mi prima la Lora. Ya sé que no tiene sentido, ¿vale? Para los argentinos. Sé que no tiene sentido, pero es que es una manía que me ha salido. O sea, sé que es la concha de mi prima o la concha de la Lora. Pero nosotros en su día, cuando éramos más pequeños y veíamos las películas juntos, pues siempre empezábamos a desgranarlo de tal manera y a desmerecerlo ya de tal manera que empezábamos a desvariar muchísimo. Y por último, chicos, esto es importante para todos. Foli, te propongo una cosa. Viendo que llevas 3 medallas y 5 muertes, ¿qué te parece si al encontrarte un máximo revivir o una hierba revivir es igual a una vida extra? Depende de vosotros, de la mayoría, de lo que votéis la mayoría, ¿vale? Quiero ver vuestros comentarios, quiero ver qué sabéis, qué pensáis, perdón. A mí en parte me parece bien, en parte me parece mal, porque es ir contra las normas, pero sí que es cierto que esta serie estamos teniendo muy mala suerte y a este paso va a acabar ya, ¿vale? Entonces es un poco... ¿sabes? Se queda un poco insípida. Es que no hemos llegado ni a tener 6 Pokémon, porque cada vez hay un crítico y nos mata y nos revienta. Entonces, al estar randomizado es bastante complicado que encontremos su máximo revivir, una hierba revivir o algo que reviva, ¿vale? Un Pokémon. Entonces, decidme qué pensáis, ¿vale? También me ha recordado los gimnasios, el de Mayólica, que es el siguiente, está al 27, así que de momento vamos más o menos bien de nivel. Y luego me ha dicho, en Mayólica tienes 3 rutas. Una a la izquierda, que es lo que dije, donde irás a San Fallenza. 2 rutas a la derecha, no recordaba las dos. Una de ellas está cool, te tienes que usar corte, cuidado. Y luego hay combate contra Cheren después de Bell. Y una vez llegues a Mayólica tienes combate contra el equipo Plasma. Una cosa que te interesa es que cuando entres a la ruta 4 tienes una casa a la izquierda, ahí te curan. También tienes combate contra Aena antes del gym. Necesitamos atrapar, repito, yo no sé si en la zona desierto, ¿vale? Cuando vas a lo de las cuevas, que ahí es donde sale Legislas y todo eso, si ahí se puede atrapar porque cambia de ruta. En la cueva sé que sí que cambia de ruta, pero en lo otro creo que no. Entonces, bueno, tenemos una posibilidad de capturar otro Pokémon, pero contra Bell nos vamos a enfrentar con 4, señores. Con 4 Pokémon. No sé si... Vamos a hacer lo de las casas estas, ¿eh? Vamos a hacer lo del repartir experiencia y toda la pesca, porque creo que nos merece la pena. ¿Por qué no puedo entrar? Ah, que no estaba entrando por el medio, perdonadme. Pero este es el del repartir experiencia. Este es. Es este.
La gente que trabaja en este edificio no lucha con palabras, sino con Pokémon. Si vas a subir alguna de las plantas, te recomiendo que tengas mucho cuidado. Es que no sé si merece la pena. No sé si sale, no sé si sale rentable combatir, tío. Yo creo que sale más rentable ir a por Bell y luego ya investigar esto, ¿eh? Porque aquí me dan el repartir experiencia, pero hay 6 o 7 combates o 5 o 6 combates. Es que en uno de esos combates me sacan un Lugia y ¿qué hago? Me parten y se acabó. Y ya está, se va toda la mierda. Es que se iría toda la mierda. Sí que es cierto que me gustaría hablar con la gente porque la gente te da cosas y bueno, podemos encontrar algo. ¿Este qué es? Servidor no está bueno pintando como Camo, pero tampoco se me da mal. Sí, como ves, hoy quiero pintar Pokémon tipo Tierra. ¿Podrías dejarme ver uno de tu equipo Pokémon? No tengo un Pokémon tipo Tierra. No, tengo Roca, ¿te sirve? No tengo. No tengo, no tengo. Te daré una cosa. No sé qué me vas a dar. Si quieres ver los cuadros de Camo, tienes que tener gimnasio de Pokémon. Nada, vámonos. Vámonos. También teníamos que hablar con el tema de los bailarines, de los breakdancers. Pero no sé si me daban algo, tío. Creo que sí me daban algo, pero no sé también si hay que combatir contra ellos. Creo que ellos tenían los monos. Creo que combatías contra los monos, ¿puede ser? ¡Hey! ¿Tú también entras Pokémon? Deja que vea cómo te mueves cuando combates. No, de momento no. Vamos con Bell. Vamos con Bell primero, chicos. Vamos contra Bell. ¿Con qué Pokémon empezar? Pues no lo sé, la verdad. Ramonchu me da seguridad porque es una última evolución. Es el único Pokémon que tenemos totalmente evolucionado. De hecho, vamos a darle las gafas elegidas. Aunque, claro, las gafas elegidas te obligan a utilizar solo un ataque. Pero bueno, si lo cambias y luego lo vuelves a meter, ya cambia y puedes usar otro ataque. Y sí que es cierto que tienes Almuera, que tiene estampa a favor. Pero claro, es que ha salido mal un ataque especial. Es que eso es lo malo, tío. Salió bueno en defensa especial, que eso es God. Pero ha salido mal un ataque especial. Tenía que haber salido mal un ataque físico, tío. Y ahí hubiéramos triunfado. Pero bueno, gafas elegidas. Os voy a hacer caso. Vamos a dárselas a Ramonchu. ¿Y los demás qué tienen? ¿Qué tienen los demás? No me acuerdo. ¿Tienen vallas de random? Es que no me acuerdo. Folly, ¿qué tienes? La tabla trueno para ese placaje eléctrico. Bueno, podríamos meter también el carbón para ese... para ese colmillo ignio, pero bueno, bien, me viene bien. Solrak tiene la valla Tania y Ronnie tiene la valla Tania. Vale, vamos a quitarles la valla Tania a estos dos y vamos a intentar darles una valla que... o cualquier cosa que les pueda venir mejor, la verdad. Agua mística. Tienen algo de tipo... a ver. Ronnie tiene latigazo, tiene retroceso y tiene joya de luz. No me interesa. Y el otro hemos dicho que era Solrak, que tiene empujón y electrotela, si no me equivoco, lo cual... tampoco me acaba de interesar mucho, la verdad. La garra rápida, a lo mejor. Yo qué sé, se la damos a Solrak mismo, yo qué sé. Vamos a dársela para gastar, básicamente. El lodo negro me dijiste que se lo diera a Folly. De hecho, se lo vamos a dar y voy a quitar la tablatura, ahora que lo pienso. Sí. Vale la pena, vale mucho, mucho la pena. Metrónomo, potencia un movimiento que se use de forma consecutiva, pero el efecto se pierde si se emplea otro movimiento. Hombre, con latigazo o con retroceso de Ronnie, más o menos, podría estar bien. Roca o helada, tabla tóxica, toxisfera, escama bella, piedra alba, piedra lunar, real cobre, sarta de perlas, defensa especial X. Por cierto, terratemblor, ¿lo puede aprender alguien? No, no, dijimos que no, no, no se puede. No se puede aprender, represión metal no me gusta. Y fogonazo, sería increíble que pudiera aprender Gloom, pero no lo puede aprender Gloom. Y creo que nadie más, ¿no? Ramonchu tampoco, Ramonchu también sería clave, pero tampoco puede. Y simplemente tenemos corte ahí, así que nada más. Y vallas tenemos, vaya Tani y vaya Melok. Luego esto, ataque de fantasma, ataque de tipo... bueno, si la lleva un Pokémon y debilita un ataque super eficaz de tipo hielo de un enemigo. Ojo, porque se la podemos dar a Ronnie y si le hace un ataque tipo hielo que es super eficaz, lo debilita. Mejor que la vaya Tania, que hay muy poca probabilidad de que nos duerman, puede estar bien. Chicos, vamos al combate, vamos al combate, no quiero perder más tiempo, No quiero perder más tiempo, me apetece mucho grabar Pokémon y es probable que hagamos vídeo largo, Por cierto, voy prácticamente despeinado, pero es que me la pela muchísimo, de verdad, me la pela muchísimo, no me apetece peinarme hoy. Me he levantado medio constipado, con un frío que te cagas y he dicho, tío, qué asco de vida, de verdad. Y luego ya, pues eso, luego ya me he puesto a grabar. En fin, llegamos, llegamos. Avanzamos. Ahí está. Cuidado. Oye, Deisita, ¿te acuerdas de lo que me prometiste por el videoemisor, no? Venga, vamos a echar un combate, pero antes de eso... disculpe, señora, ¿puedo hacer un combate aquí con mi amiga? Tenemos que tener cuidado con no romper el panel electrónico del acceso si echamos un combate, Pokémon. Eso es lo que me han dicho, pero vamos, que siendo una principiante como yo no creo que pase nada, ¿no? Así que venga a combatir. Cuidado, señores. Cuidado, señoras. Se viene combate contra Rachel, alias Bell. Cuidadito, Tiene 4 Pokémon. ¿Cuál era su Pokémon? No me acuerdo. ¿Togepi, no? No me acuerdo. Virizion. Ya empezamos.
legendario. Sí que es cierto que es por 4 al volador y tenemos vendaval con Ramonchu, lo cual vende. Vende, vale la pena. Vendaval. Ha fallado el ataque, tío. De verdad, ¿qué? ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? Me va a dormir, ¿eh? Vamos a hacer vendaval. A ver si ataca. No voy a fallar. Nah, es una cosa. Testarazo. Es una cosa de locos, tío. Es una cosa de locos la mala suerte, ¿eh? Es una cosa de locos la mala suerte, tío. No, no me lo merezco, ¿eh? No me lo merezco esto. No me lo merezco para nada. Testarazo, si no me equivoco, es tipo roca. Lo cual puedo meter a. A Folly con colmillo ígneo. Y no me debería hacer mucho daño, pero tío, de verdad. Me ha fallado dos vendaval, tío. Que moría de un golpe. Es que es por cuatro. O sea, este tipo. Este tipo, digo yo. Este Pokémon es tipo planta lucha, si no me equivoco. Madre mía, que hostias pega, ¿no? Me curo, ahí está. Pero que hostias pega, madre mía. Hubiera muerto de un golpe, tío. De un único golpe. Colmillo ígneo. Testarazo otra vez. A lo tonto se va a matar él también, ¿eh? También te lo digo, se va a matar él. El punto tóxico, perdón, lo envenena, lo cual perfecto. Se quita vida, lo cual perfecto. El colmillo ígneo lo va a matar. Lo va a matar, lo cual perfecto, pero claro. Es que me han jodido vivo, tío, me han jodido vivo, ¿eh? Folly sube al 25. Folly, por cierto, seguramente nos pasemos de nivel. Lo siento, no puedo hacer nada, ¿vale? Tengo 4 Pokémon, no puedo hacer otra cosa. Ramonchu gana experiencia también. Nos curamos un poquito con Folly, pero no es suficiente. Kakuna, vale, Kakuna puede ser bien, aunque puede tener algo. ¿Vale la pena meter a Ramonchu y curarlo? Puede valer la pena, ¿eh? Puede valer la pena. Solrak, que tiene, es que Solrak tiene una mierda de combinación de ataques que no mola nada, tío. Ronnie no tiene nada para hacerle interesante. Aunque con... Hostia, espérate, vamos a meter a Ronnie. Estrategia, señores, estrategia. Ese Kakuna, atacante físico no es. Ni especial tampoco, ¿vale? Kakuna es un Pokémon defensivo. Ya está, tiene muy buena defensa física y punto. Tiene rastro. Vale, nos copia la habilidad, me la pela. Podemos bufar a saco a Ronnie. Cambio marcha, lo chetamos al máximo. De hecho, creo que es su mejor Pokémon, ¿no? Porque está al 20, si no me equivoco, ¿puede ser? Los otros estaban al 18, no me acuerdo. Nos lo chetamos al máximo. Psicocarga, no creo que me haga prácticamente nada de daño. Vamos a verlo, pero por si acaso. ¿Veis? Me quita muy poco. Puedo bustearme a saco, meterme la velocidad por el ojete, ¿vale? El ataque por el ojete también. Meterme ahí a saco todo. Y poder reventarle, ¿eh? Puede ser una muy buena opción. Sí que es cierto que retroceso y latigazo no le va a hacer gran cosa. Pero bueno, mejor retroceso que latigazo porque le retroceso va a ser poco eficaz. Sí que es cierto que joya de luz es bueno para el bicho. Pero es especial, lo cual no le sirve a Ronnie para lo que se está subiendo. Entonces me lo puedo bustear a saco, ¿eh? Y ahora mismo Ronnie Oro puede ser Jesucristo Superstar 2, la verdad. Una más. La velocidad igual ya no puede ni subir más. Igual ya la tenemos a tope. No puede subir más, efectivamente. Y nos subimos, ya creo que por 3 o por 4 al ataque, ¿eh? Lo cual ahora mismo tenemos un ataque físico del Averno. Lo cual ahora mismo Ronnie Oro es prácticamente imparable. Retroceso, vamos a ver lo que quita. Vamos a ver lo que quita porque Kakuna es muy defensivo. Ese Kakuna nos ha dado la vida, ¿eh? Ese Kakuna nos ha dado la vida. Altaria, la concha de su prima. Es tipo dragón. Tío, sería muy... Voy a seguir, me la voy a jugar, tío. Sería muy, muy LOL que Altaria de repente tenga un ataque de tipo dragón, de verdad. Retroceso. Atacamos antes, lógicamente somos más rápidos. Tenemos un ataque físico que te cagas ahora mismo. Y muere de un golpe. Se me caen los cascos, se me caen los cascos, se me caen los cascos. Que se me caen los cascos. Ronnie es Jesucristo. Ronnie es Jesucristo. Qué estrategia, ¿eh? No te lo esperabas. Vaho Gélido, pero ¿por qué quiere aprender algo de tipo hielo y no algo de tipo dragón? Vaho Gélido es especial. Siempre hace crítico, lo cual es 80 de potencia. Joya de luz es 70. Nah, es que no voy a tocar, no voy a utilizar ni joya de luz tampoco, así que nada, no quiero, no quiero, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Que no me interesa, he dicho. Manslax. Seguimos. Seguimos. Es que ahora mismo parto a Bell por la mitad, ¿eh? Retroceso. Retroceso. Tengo la velocidad al máximo y el ataque subidísimo. Golpe crítico. Ante la duda. Ante la duda, ahí está Ronnie busteado, ¿eh? Bien, 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 buen combate, ¿eh? Buen combate. Poquita emoción porque nos hemos conseguido bustear. Está muy bien lo de cambio de marcha para Ronnie, ¿eh? Sabéis que tiene un ataque físico del Averno. Y luego la velocidad, pues obviamente, ayuda también, claro, si te sube la velocidad. Yo nunca seré tan fuerte como tú, Cheren o Iris, pero desde que salí de Polarcilla he ido conociendo a mucha gente que me ha hecho plantearme lo que quiero y lo que puedo hacer. Visto así, puedo decir que gracias a los Pokémon he empezado a recorrer ese camino.
Ha cambiado la voz a Abel, es que está un poquito congestionada. Cuando me arrebataron a mi querido Pokémon, no podía dejar de sentirme mal y no sabía qué hacer. Pero a pesar de eso, se está deteriorando por momentos, se está muriendo. Lo que sí que puedo decir es que no me arrepiento de haber emprendido este viaje. Y también me he dado cuenta de lo importante que es para mí poder estar con mis Pokémon. Nos vemos por ahí. Chao, Daisita. ¿Cuál era su inicial? ¿Cuál era su inicial? ¿Alguien sabe? Ah, era Weedle. Era Weedle, ¿no? Y tenía Kakuna. Rarete, la verdad, que tenga Kakuna, ¿no? Nivel 20. O sea, muy rarete, claro. Por eso era su mejor Pokémon, porque era el inicial. Rarete, la verdad, que no tenga un Beedrill, ¿eh? Un Beedrill hubiera sido quizá más problemático, ¿eh? Pero sí que es cierto que es que, al habernos... Menos mal que no tenía un Beedrill, ¿eh? Si llega a tener un Beedrill, ahí sí que tenemos un problema, porque no hubiéramos podido bustearnos, ¿eh? Porque Beedrill hubiera hecho mucho más daño. Kakuna, lo bueno es que... Lo bueno para nosotros es que los stats eran malísimos. ¿Por qué? Porque de velocidad es malísimo y de ataque físico y especial es malísimo. Lo único... Y de defensa especial creo que también. Lo único bueno que tiene es la defensa física y por eso también aprende fortaleza y se bustea al máximo con fortaleza los Kakuna de toda la vida. Entonces, hemos tenido esa suerte. Hemos tenido esa suerte. A ver si Cheren nos saca un Metapod. Sería increíble, la verdad. Sería increíble. Pero bueno, solventado el combate contra Bell, que me da miedito. Pero me da más miedo el de Cheren, la verdad. Me da más miedo el de Cheren. Y vamos a hacer el de Cheren también, por supuesto. Y vamos a intentar avanzar un poquito porque es que me apetece grabar Pokémon. ¿Qué quieres que te diga? Esto ya lo vimos. No me cuentes películas. Vale. ¿Puedo...? ¿Este me da algo? Es que no quiero ir a curar ahora, ¿eh? ¡Anda, hola! Mira con el color de la arena. ¿Ves la arena de color más oscuro? Pues ahí es donde los Pokémon están escondidos. Vale, menos mal. Vamos a combatir contra él, chicos. ¡Ojo! Se ha suscrito Jeffrey Burgos. Te quiero mucho. Daisita, has estado esperando todo este tiempo a que te hiciera con la medalla Elitro. Ha llegado el momento de averiguar cuál de los dos es el entrenador más fuerte. Combate contra Cheren seguidito, ¿eh? Sin descanso. Ramonchu, por favor, ataca. Solo te pido eso, ¿eh? No te pido la luna, de verdad. No sé vendaval cuánta probabilidad tiene de fallo, pero vaya tela, la mala suerte. Skarmory. Hostia, chaval. Volador a cero. Muy defensivo, Skarmory. Soy tipo blanda. Se ha desatado la tormenta de arena, tócate las narices. Vamos con chispazo. Somos más rápidos. Las gafas elegidas tienen que hacer que le haga bastante daño, la verdad. Vamos a ver. ¡Bueno! ¡Bueno, las gafas elegidas! ¿Quién fue? Creo que fue Iván. Creo que fue Iván. ¿Iván? Iván Paredes. Te quiero más que a mi vida, Iván. Te quiero más que a mi vida. No he leído el Pokémon. Así se pierden los combates. Vamos a seguir. Swillow. Seguimos. Perfecto. Perfecto. Chispazo. ¿Somos más rápidos? No, eso ya no. Cabezazo. Agacha la cabeza y luego golpea, ¿no? Efectivamente. Se sube la defensa física. Efectivamente. Pero el chispazo es especial. Tengo las gafas elegidas. Es súper eficaz. Y muere Swillow. Bueno, las gafas elegidas. Ramonchu va a subir al 25. Folly, no te enfades. Sí. Voy a extralevelear. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Nivel 25 para Ramoncho. ¿Aprendes algo? Nah, no hace falta que aprenda nada. Togetic. Entre Ronnie y Ramoncho van a hacer los dos combates, eh. With de calma. Es su mejor Pokémon, es su inicial, obviamente. Chispazo, este no ataca. Este Togetic no ataca. Bueno, tiene muy buena defensa especial, pero no ataca. ¡Hostia! Pues sí que aguanta, eh. Paralizado. ¿Tiene una valla para la parálisis, en serio? Ah, vale, tiene una valla cidra. Está paralizado. Espectacular, Ramonchu. Espectacular, Ramonchu. Qué bueno eres. Chispazo y muerto. ¿Qué ha sido esto? ¿Qué combates están siendo? Por fin algo de fortuna, de suerte, de alegría. Nah, espectacular lo de Ramonchu. Tanqueándose el combate él solo, ¿eh? Tauros. Hostia, cuidado, Tauros, ¿eh? Cuidado, Tauros. Yo me quedaría con Ramonchu, ¿eh? Pero claro, Ramonchu con Salmuera hará más daño que Ramonchu con Chispazo. Es que Tauros con Solrak y Empujón le puede hacer mucho daño. Pero claro, Solrak es una pre-evolución y Tauros es un Pokémon tocho. Entonces igual vale la pena meter a Ronnie. Meter a Ronnie y hacer latigazo. Y si no, luego cambiar a Ramonchu. Yo creo que sí, vamos a meter a Ronnie, ¿eh? Vamos a meter a Ronnie porque Ramonchu con Chispazo va a hacer mucho daño, pero con Salmuera va a hacer más. Porque tiene el staff a favor, más las gafas elegidas. Va a hacer más daño de lo que puede hacer Chispazo. No me fío yo de que ese Tauros a lo mejor me pueda hacer, ¿sabes? Pupita. Entonces, por si acaso, nivel 20, cuidado, ¿eh? Cuidado. Vamos a meterle un latigazo, a ver qué hace él. Rizo algodón, se sube la defensa física. ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¿Se sube la defensa física por dos o por uno? Por dos. No me falles, de verdad. No empecemos a fallar ataques, tío. No empecemos a fallar ataques, por favor, de verdad. No empecemos, por favor. Latigazo. Yo primero. Vale, me ataca el primero. Creo, si no me equivoco, ¿no? ¿Me hace latigazo él? Sí, me hace latigazo. Él no falla. Él no falla, ¿eh? Es espectacular. Me va a quitar nada.
vuelvo a fallar, es una cosa, tío. Es una cosa que no tiene sentido esto, de verdad. No tiene sentido, ¿eh? No tiene sentido. No tiene sentido la mala suerte que tengo. Ramonchu, sal tú y haz salmuera. Sal tú y haz salmuera, por favor. Por cierto, tenía que apuntar un mote, me acabo de acordar. Me acabo de acordar ahora mismo. Creo que lo apunté, pero no estoy seguro. Por si acaso, no, no lo apunté. Lele, tengo que apuntar. Ahí está. Vale, vamos con salmuera. ¿Somos más rápidos? No, es más rápido. Camelo, me sube el ataque especial, pero me confunde. Salmuera lo mata. Si ataco, lo mata. Pero con la mala suerte que estoy teniendo, me voy a golpear, ¿verdad? Ramonchu. Ramonchu, efectivamente. Es una cosa de locos, la mala suerte, tío. Es una cosa de locos en este juego, tío. Salmuera, yo primero, vale, me va a hacer salmuera él a mí. No debe de, la verdad, soy tipo planta y agua, o sea que no debe de hacerme prácticamente nada de daño. Salmuera puede quemarnos, ¿no? Ese es el otro ataque, ¿no? Golpe crítico encima. Salmuera, ya no estoy confuso. Ojo, porque la salmuera lo tiene que reventar. Lo tiene que reventar, Ramonchu. Va a subir al 26, está estreleveleado ya. Es lo que hay. Es lo que hay. Nivel 26, ahí está. Más 3 en defensa especial. Claro, tiene la defensa especial por las nubes ahora mismo. Y Mark muertísimo. Menos mal, Ramonchu. Menos mal que estás tu hijo. Menos mal que ha llegado Ramonchu para salvarnos la vida. Ya veo. Así que la razón de que seas tan fuerte es esa relación de confianza que tienes con tu equipo Pokémon, ¿verdad? Pero no pasa nada, porque mi Servine y yo también nos vamos a hacer mucho más fuertes. Que no tienes a Servine retrasado. El videoemisor. ¿No será Bell que se ha dado un golpe en la cabeza? No. Bell es la de la pantallita. La de la pantallita. ¡Hola! Digital, ¿te importa que charlemos un rato? Estamos escuchando al profesor Ancina. Me parece que Bell no se ha dado cuenta de que la estaba llamando. ¿En qué estará pensando esta chica? Luego la vuelvo a llamar por separado. Bueno, a lo que iba. Vosotros dos dirigiros a la defensa de Ciudad Mayólica. Os estaré esperando allí. Esto... Para llegar a la defensa de Ciudad Mayólica solo tenemos que seguir recto por la ruta 4. Vale, esto es la zona desierto. Entonces aquí ya no puedo capturar porque aquí capturamos a Ramonchu. Aquí había una casa que me curaba, ¿verdad? Esta es la que me decía Folly, si no me equivoco. Creo que es esta. Efectivamente, vale. Nos curamos tranquilamente. Vamos a avanzar un poquito a ver si encontramos una ruta nueva por lo que sea. Y podemos capturar, tío. Porque necesitamos... Cuanto más Pokémon, mejor, ¿eh? Sí que es verdad que estos combates los hemos solventado bastante bien, ¿eh? También te lo digo. Vale, por aquí... Mira, por aquí abajo se puede ir. Pero aquí abajo me suena que habían combates que no son obligatorios, lo cual perfecto. Lo cual perfecto. ¿Tenemos caña? Bueno, aquí no podemos pescar. Ya hemos capturado esta ruta, así que no me sirve. Vale, vamos por aquí. Esa va a querer combatir segurísimo. Por aquí nada, pero ahí tenemos un objeto que no sé si puedo coger. Creo que sí. Efectivamente, vamos a ver... Zinc. Este sube la defensa especial, ¿no? Si no me equivoco. Vale, aquí no hay nada más. Vámonos. Vale. Por aquí me daban la MT-28 excavar. Si no me equivoco. ¿Te puedes girar, por favor? Gracias. Pero no me acuerdo dónde era. Pero me suena que me daban excavar aquí. Por aquí tiene que haber un mazo de objetos ocultos, pero... La verdad es que me da un poco de pereza ponerme ahora mismo a... No puedo subir la escalera, ¿no? Me da un poco de pereza ponerme ahora a poner el Zaorí y ponerme a buscar Pokémon de ruta, que obviamente no sirve. Tranquilidad. A ver qué nos sale. ¡Oh! ¡Throw! Pokémon de esta generación de tipo lucha. Espectacular. Nada, vámonos. Huimos, 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 huimos. No queremos combate, no queremos problemas. Que los problemas nos amargan. Ahí tenemos un objeto arriba que tenemos que pillar. Aquí tenemos otro. Lo cual, interesante, por favor. Rabia. Rabia estoy sintiendo ahora mismo de que los objetos que me están dando son una puta. La verdad, sean una puta mierda. Vamos a ver, objeto, o sea, objeto Pokémon de ruta. Que nos podría salir también, aparte de Throw, Ludicolo. Nuestro colega Ludicolo. Podríamos levelear con él haciendo el chispazo, pero obviamente. No, 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 porque Folly se enfada que voy a estar leveleado. Pero Folly, ¿qué quieres que haga? Hijo de mi vida, es que claro. Oye, ¿pueden parar de salir Pokémon salvajes? ¡Oh, Deino! A ver, tampoco hubiera sido tan bueno. Porque sí que es verdad que es un dragón siniestro, espectacular, Hydreigon. Pero evoluciona al 55 por ahí. Entonces no hubiera llegado ni a la Liga Pokémon seguramente. Por aquí no era. Me cago en todo. No hubiera llegado ni a la Liga Pokémon, porque la Liga Pokémon creo que es menos nivel. O sea, Hydreigon no hubiera sido una putada realmente. Vale, vamos por aquí. Se acaba de girar, perfecto. Por acá. No creo que me vea, ¿no? Vale. Objeto por aquí. ¡Ojo! Escama bella. Es la segunda, creo que me sale. Es la segunda escama bella que me sale. Pokémon derrota, pasamos rápido. Trico, chicos, otro inicial, de verdad, es increíble. A ver, Ramonchu me sirve. Me sirve mucho, sí que es cierto que Trico lo tendríamos ya evolucionado en su segunda evolución por nivel, pero bueno, no pasa nada. Vale, aquí no hay nada. Vale, vámonos por el otro lado ahora. Que no salga Pokémon, que no salga Pokémon, no sale nada, vale. Podemos correr un poquito por aquí. Por aquí ya no se puede ir, así que tenemos que ir por el otro lado. ¿Por aquí hay algo? Aquí ya pillamos algo, ¿no? Pillamos un objeto, si no me equivoco. Sí, aquí pillamos un objeto, si no me equivoco.
Vamos a intentar evitar todos los combates, ¿eh? Eso 100% segurísimo. A ver este objeto. Por favor. Trozo estrella, tío. La madre que los parió. ¿Me puedes dar una poción o una MT que me sirva de algo? O un máximo revivir para ver si la norma de folia al final se lleva a cabo. Vamos. ¡Flecha venenosa! Bueno. No le vale. Potencia el movimiento de tipo veneno, lo cual, bien. Teníamos repelentes, Grumpig. Hubiera estado bien también Grumpig, ¿eh? Última evolución también, tipo psíquico puro. Teníamos repelentes, es que creo que no he comprado repelentes. Creo que no tenemos repelentes, por eso no los estoy usando, básicamente. Creo que no tengo. No me suena haber comprado, ¿eh? No me suena haber comprado. No tenemos repelentes, chicos, no tengo repelentes, lo siento mucho. Lo siento mucho, de verdad. Vale, por aquí me estoy dejando algún objeto. Sí, me estoy dejando uno. Vamos. Raíz de energía. ¿Esto curaba? Botiquín, ¿eh? Esto tiene que curar. Esto tiene que curar. ¡Es una hiperpoción! ¡Es como una hiperpoción! 200 PS. Espectacular. Espectacular. Vale, vámonos por aquí. Menos mal, por fin una poción. Por fin algo decente. Ese me va a ver 100% seguro, ¿verdad? No, no me ve, no me ve, no me ve, no estoy, no estoy. Si no miro, 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 no estoy. Estoy esquivando todo el mío, a todo el mundo. Aquí era donde me daban excavar, puede ser. Sí, era aquí, era aquí. Me acuerdo de esto perfectamente. Soy todo profesional excavando agujeros y me estoy tirando un farol. Y para que veas que sí, me metí a excavar. ¡Rayo gélido! ¡Hostia! No sé si hubiera preferido excavar, la verdad, ahora que lo pienso. Pero, hostia, rayo gélido, chaval. ¿Podrá aprenderlo alguien? Lo dudo. Rayo gélido. El usuario carga un bloque de hielo con electricidad en el primer turno y ataca con él en el segundo. Puede paralizar. 140 de potencia, 90 de precisión, 5 bebés físico. Pierdes un turno, sí que es cierto. O sea, te llevas un golpe en principio. Pero puede aprenderlo Solrak. Y es físico. Y Solrak es físico, ¿verdad? No se lo voy a enseñar todavía. Quiero guardarlo por si acaso. Por si tenemos otro mejor Pokémon y no, así no le quito. Aunque Solrak, los movimientos que tiene es una mierda. Pero es físico Solrak, ¿no? Hostia, cuidado, que Solrak puede ser muy interesante con ese ataque, ¿eh? Puede ser muy interesante Solrak con rayo gélido, chaval. Puede estar molto bene, ¿eh? Molto bene rollo gélido. Rayo gélido. A ver aquí. Nada, aquí no hay nada. Esta no sé si quiere combatir. No quiere, vale. Hola. Las ruinas enterradas en el desierto tienen un no sé qué tan romántico. Tú sí que eres romántica, rubia. Vale, vamos a ver. Esto es lo de las ruinas. Esto es lo que yo me refería. Cambiamos de ruta, ¿no? Zona desierto. Ruta 4. Me estoy rayando. Me estoy rayando. A ver el mapa. Porque entonces igual sí que podía atrapar alguno de los Pokémon que han salido y no los he atrapado. Cuando tú sales de Ciudad Porcelana. No, entras en la ruta 4. Vale, o sea, nosotros hemos capturado la ruta 4. Nosotros hemos capturado la ruta 4. Vale, ahora podemos capturar la zona desierto y podemos capturar también la cueva ancestral. Vale, vale. Ahora podemos atrapar aquí, chicos. Ahora podemos atrapar aquí. Aquí había... ¿Aquí hay un objeto? ¿Ese hueco ahí? Pues no. Aquí no hay un combatable, ¿no? No. Me disponía a visitar la ruina, pero me perdí el desierto. Además de ser increíblemente extenso, hay mucho Pokémon que te salen al paso. Si no tienes confianza en ti mismo, mejor no adentrarse, ¿no crees? Me la pela. Descubrí una nueva entrada en la ruina por casualidad. Cuando atravieses los fisios y el torrete los encontrarás. Lo sé. Vale, nos puede salir aquí un Pokémon, ¿eh? ¡Primer Pokémon de ruta de la zona desierto! No me lo creo. No me creo que tenga esta mala suerte, tío. Me acaba de salir un puto unón de mierda. Puto unón de mierda. Puto unón de mierda. Voy a atraparlo por lo que pueda pasar, ¿eh? Pero... Bomba hacia... Hostia, espérate, que todas las gafas elegidas. Bueno, bomba hacia no creo que lo mate. No creo. Golpe crítico. No era el momento. También te digo, me hubiera sabido muy mal ponerle un mote vuestro a este Pokémon. Pero, tío, qué mala suerte. Vamos a ver el segundo Pokémon de ruta, ¿eh? Vamos a ver el segundo Pokémon de ruta, por favor. Fijaos, atentos. Atentos al segundo Pokémon de ruta que nos podría haber salido en vez de un Unown de mierda que no sirve para nada. Bueno, vamos a entrar por aquí porque no va a salir Pokémon ahora para dejarme mal. A ver. Hola. En el desierto, al igual que en las cuevas, te saldrán Pokémon por todas partes. Sin embargo, si caminas por donde la arena de color es claro, no te pasará nada. Esto lo sabes tan escolar como yo. Que te calles. Empollón. Vamos a ver, por aquí. Esto es la zona de desierto, sigue siendo. Efectivamente. Ese nos cura si combatimos contra él, lo cual puede ser interesante. Aquí hay un huevo de objetos que debería poner el Zaori. Pero vamos a ver el Pokémon que nos podría haber salido en vez de uno, ¿eh? Atentos.
Bueno, puta mierda también. Pero por lo menos si hubiera sido un Pokémon decente, que tiene ataques, que hace cosas y puede ser interesante. Menuda mierda de Pokémon, la verdad. Menuda mierda de Pokémon. Vamos a huir tranquilamente. Vamos a quitar a Ramonchu de primero, ¿vale? Y vamos a poner a otro que sea un poquito más flojito. Como puede ser a lo mejor, yo que sé, Solrak, que es una pre-evolución. Es el único que nos queda como pre-evolución. Hemos perdido la oportunidad de tener ya 5 Pokémon. Vamos a intentar, obviamente, ir a la cueva ancestral rápidamente para capturar. Vamos a pillar este objeto por aquí. Vamos. Miel. Mielda para ti, mielda para mí. Ay, ay, ay. Mira, ahí tenemos otro objeto. Pokémon derrota. No me creo que me haya salido un Marstomp, tío. Marstomp, tío. Hubiéramos tenido el mejor inicial de todo el mundo de la historia del fútbol mundial. Fútbol mundial, por ejemplo, el fútbol. Madre mía, tío, Marstomp, de verdad, en serio. De verdad, en serio. Me ha salido un Sunflora y me ha salido un Unown. Y ahora me sale Marstomp. Bueno, no, 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 esto es una cosa. Un inicial en su tercera evolución. Es increíble. Cuidado con Emboar, que como me dé por golpearme, me hace polvo. Vale, menos mal que somos más rápidos. Vaya tela, de verdad, vaya telita. Vaya telita, a ver, ¿qué es esto? Vaya Chilán, vaya telita. Vaya Chilán, no, vaya telita. Vale, ¿era por aquí? Sí, efectivamente. Vamos a atrapar, señores, vamos a atrapar. Y mañana ya hacemos todo esto. Pero primero tenemos que atrapar aquí. Castillo Ancestral, no quiero combatir contra nadie, que esta gente tendrá los Pokémon igual muy leveleados y no quiero, repito, combatir, ¿eh? Vamos a ver, ¿me sale algo, por favor? ¿Tiene que salir algo? ¡Ahí está! ¡Primer Pokémon, por favor, recen de la cueva ancestral! ¡Altorio! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pokémon interesante! ¡Bien! ¡Dragón volador, ¿no? Si no me equivoco. Si tuviera Mega, sería Dragón Hada, que sería una Mega increíble. Dragón volador, ¿qué le puedo hacer? Pues Electrotela, la verdad. Y encima le bajamos la velocidad. Electrotela, vamos a ver lo que le quita. No debe de matarlo, soy una pre-evolución. Él es un golpe crítico último. Él es una última evolución, lo cual estoicismo tipo bicho me va a quitar verga. Me va a quitar verga. Cuidado esta Altaria, que puede ser interesante. ¿Me baja el qué? El ataque especial. Bien, así no te mato seguro. Electrotela de nuevo, vale. Cuidado, Altaria puede ser interesante. ¿Es dragón volador o es normal volador? Sé que Swablu es normal volador. Cuidado, roca afilada, la madre que lo parió 20 veces. Cuidado, cuidado, cuidado. Es increíble esto. O sea, no me jodáis. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Es increíble la mala suerte, tío. ¿Qué hace con roca afilada, tío? O sea, es que no. Es que no tiene sentido esto, tío. No tiene sentido. Bomba vacía le matará. Es que no sé si jugármela, porque es que atrapar a Altaria al nivel 21 así de vida va a ser bastante complicado. Y encima tengo solo 12 Super Balls. Vamos a probar, pero... Uf, madre mía. Es increíble, tío. Es increíble. Es increíble, tío. Uno. Nada, nos atrapa. Hoja mágica. Espérate que va a tener ataques para todos ahora. Ah, va a tener ataques para todos. Bueno, aguanto bien. Vamos a probar con una bomba vacía, chicos. Pero esto ya es... Esto ya roza lo excesivo. Roza lo excesivo esto. Bomba vacía, vale. Le quita muy poquito. Le bajamos la defensa especial. Sin que el ruido no me afecta. Le baja la defensa especial, pero no lo voy a matar, obviamente. Con otra bomba vacía, lo voy a quitar mal, lo voy a dejar en rojo seguramente. Ahí está, perfecto. Lo dejamos a punta de caramelo, pero ha muerto Solrak. Es increíble, tío. 4 vidas, eh. No ha sido crítico, pero ha sido un atacardo de la hostia en el momento exacto. Es que es increíble. Super Bowl para Altaria, por favor. Va a ser complicadísimo de narices esto, eh. Estoicismo, tipo bicho, cuidado que soy tipo planta. Me baja el ataque especial, lo cual me la pela. Probamos con una Sanabol así de risas y sonrisas. Sanabol, vamos a ver. Atrapará con Sanabol, sería increíble, ¿eh? Sería increíble. Uno, dos, tres. ¡Atrapado, Altaria! Bueno, otra vez uno por otro. ¿Qué le voy a hacer? Solrak, lo siento. ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer ya. No sé qué hacer ya con mi vida. Dragón volador, efectivamente. Pokémon Cantor. Me gusta Altaria. Tiene roca afilada, que es un atacardo. A ver si sale bueno en naturaleza, por lo menos. Vale, mote. Vamos a ver, que los tengo aquí. Espérate, que no veo. Tengo el móvil ahí así. Siempre me lo pongo con el... esto. Mote. Se va a llevar el mote de... Pues... No sé quién pone el mote, tío. Iván Paredes. Vamos a poner Paredes. Paredes. Me gusta. Pared. No. La verdad es que pared. No. Paredes. Ahí está este Altaria,
que puede ser Jesucristo y que encima estará curado ahora porque lo hemos atrapado con la sana bola. Así que vamos a ver la naturaleza. Naturaleza alocada. Ha salido bueno en ataque especial, balón de defensa especial. ¿No es atacante físico? ¿Altaria? Hostia, escúchame, si es atacante especial, es que yo recordaba que era físico. Si es atacante especial, cuidado que entonces es bueno, ¿eh? Lo que pasa es que roca afilada ya no sirve para tanto, claro. Tiene estoicismo, tiene sincro ruido, que está bastante bien. Lo que no sé es por qué no me afecta. Ah, una extraña onda que daña a todos los Pokémon adyacentes del mismo tipo que el que la ejecuta. O sea que solo afecta a los dragones y voladores. Sincro ruido. Entonces tampoco es tan bueno, ¿eh? Hoja mágica no falla nunca, que esto por lo menos nos sirve, ¿no? Para no fallar ataques. No está mal, no está mal este Paredes. Pero, tío, ¿a costa de qué, tío? ¿A costa de que Solrak muera? Es que es increíble, tío. Es que no llego nunca a tener ni 5 ni 6 Pokémon. Es que es imposible, tío. Es literalmente imposible, chicos. Lo dejamos por aquí. Lo dejamos por aquí porque yo ya no doy abasto, de verdad. No doy abasto. Otra vez. Nos quedan 4 vidas, señores. 4 vidas. No tiene sentido la mala suerte que estamos teniendo. Para atrapar los Pokémon salvajes me sale un hom de mierda. Y luego me sale Marstomp, me sale Boar. Y la madre que los parió a todos, tío, de verdad. Aquí sí que hemos tenido suerte, por lo menos ha salido Altaria. Que dentro de lo malo, pues está bastante bien. Vamos a ver rápidamente. Mira, qué rápido. A ver qué Pokémon nos podría haber salido, por curiosidad simplemente. Mira, hostia. Llamativo, ¿no? El Gem. Creo que el Gem sale aquí. Pero bueno, vamos a ver, ¿me deja subir? ¿Te imaginas que ahora no me deja huir y me mata? Hubiera sido ya la cabose máxima. Pero bueno, vamos a salir de aquí, lo dejo fuera de aquí. Vuelvo a grabar, que si no mañana me rayaré. Mañana utilizaremos Zaori para intentar pillar todos los objetos. Intentaremos no pelear contra nadie, porque ya vamos a ras de level. Solrak ha fallecido. Sí que es cierto que Solrak no era muy llamativo, porque había salido, si no me equivoco, malo en defensa especial. Lo cual, que te salga un Pokémon malo en defensas ya no es tan positivo, por así decirlo. Voy a tachar a Iván, que si no luego se me olvida. Ya no es tan positivo, ¿sabes? Que te salga malo en alguna defensa. Aparte, hasta el nivel 40 no evoluciona Armaldo, si no me equivoco, 35 o 40, lo cual le quedaba mucho tiempo. Los ataques tampoco eran gran cosa. O sea, no es una pérdida dentro de lo malo, como si pierdes a Ronnie, a Folly o a Ramonchu, la verdad. Pero sí que es cierto que, tío, es que es otra vida. Es que ya no es el Pokémon en sí, o el mote, o el nombre. Es que ya es la vida, tío. Es que me quedan 4 vidas y vamos a llegar ahora a la tercera o la cuarta. Cuarta medalla, tío. ¿Cuarta medalla? Ciudad. Camus ha sido el tercero, ¿no? ¿O el segundo? No lo sé, da igual. Da igual, pero vamos muy mal, tío. Necesitamos encontrar cosas. Necesitamos encontrar cosas. Así que con el Zaori mañana intentaremos recuperar cositas. Hemos perdido un Solrak. Hemos ganado un Paredes. Hemos perdido un Anorith. Hemos ganado Altaria. Entre comillas, en parte salimos ganando, pero ya veremos qué pasa mañana, chicos. Vídeo larguete, ¿eh? Espero que os haya gustado y nos vemos mañana con más.